hacerse cargo del orden y la limpieza es un trabajo que comienza por nuestro entorno y también por nuestro mismo cuerpo. Héctor lo sabe. Por eso cada tarde, después de cumplir con sus trabajos de intendencia en la máxima casa de estudios de Veracruz, se transforma en atleta y en la pista se libera. Ahí también limpia su cuerpo y su sangre. Pone en orden sus pensamientos, los cuales van y vienen en su cabeza, lo mismo que sus recuerdos. La memoria cariñosa de su madre, que fue quien lo inició en esto. A su lado, inmóviles, le asaltan las oportunidades que tendría de acomodarse, de regresar a su zona de confort, de sentarse y quedarse inmóvil en los cientos, en las miles de sillas que ofrece el mundo a cada momento. Pero Héctor solo las mira. Continúa con su diario entrenamiento. No le da vueltas a las cosas. Le da vueltas a la pista anhelando ese maratón que tiene 42 kilómetros de sueño. De niño le decían, no corras porque te vas a caer. Hoy Héctor sabe que correr es su forma de levantarse, de ilusionarse, de gozar de buena salud. Mientras otros solo recuerdan sus buenos tiempos, Héctor sabe que los buenos tiempos no se obtienen sin esforzarse. Los buenos tiempos no se extrañan, se cronometran. Y en nuestras manos está obtenerlos. Runners, si correr te hace feliz, la vida no te alcanza. Hola, soy Héctor Reducino Dauta, trabajo en el Centro de Idiomas de Intendente, soy un desmarrunner y vengo a entrenar. Mi día empieza trabajando, ya de allí directamente a entrenar, que es lo que hago, ¿no? Desde que yo era pequeño, yo corría, siempre mi mamá me decía, oye, ¿por qué corres? No corras, porque te vas a caer. Entonces siempre me llamó la atención eso de correr. Empecé a subir de peso. Entonces eso, mi autoestima, yo no, en ese aspecto la sentía muy baja, entonces empecé a hacer ejercicio. Empecé a bajar de peso, lo hice como un hobby. Y dije, no, pues voy a empezar a hacer ejercicio. Pero conforme fue pasando el tiempo, vi que me gustaba esto. Dije yo, esto es lo mío, este es mi deporte. Entonces empecé haciéndolo como algo saludable y después se volvió algo más serio. Ya me metí de lleno a unas carreras, empecé a entrenar de lleno. Me fui con un entrenador, me puso a entrenar, me dio programas. Y de ahí para adelante, puro correr, competir y entrenar. A mí me gusta mucho entrenar, me gusta hacer ejercicio, me gusta ser disciplinado en ese aspecto. Y me alejo de muchas cosas que a mí siento que no me ayudan. Soy de los que duermen muy temprano, trato de llevar una alimentación sana. También voy con nutriólogos, me vitamino, todo lo que conlleva esto del ejercicio. Mi esposa tiene mucho que ver en esto porque con ella es con la que compaginamos bien todos estos tiempos y entre ella y yo nos ponemos de acuerdo cómo en cuestión de tiempos y todo, con el trabajo, con el entrenamiento y pues también me organizo mucho con ella en cuestión de descansar. Me da tiempo de hacer muchas cosas y hace que también yo
me programé bien para hacer todo lo que yo estoy haciendo ahorita. Pero gracias a ella también, tiene mucho que ver. Yo me acuerdo mucho cuando hice esto, llegué al estadio, me senté, venía yo a trotar un poco nada más, porque yo nunca había entrado al estadio. Y conocí a un corredor muy bueno que se llama Tomás Ramírez Soriano, que es, hasta la fecha es con el que yo entreno. Él me motivó también porque yo lo veía y veía que corría muy bien y dije, no, pues yo quiero llegar a ser uno como ellos. Hice un grupo de amigos que tengo y surgió la idea de hacer un grupo que yo le puse Desmarrunner. Entonces de ahí surgió y empecé a llamar varios amigos para que formáramos un equipo y ir a las carreras juntos, pasarla bien. Y he corrido medios maratones con muy buenos tiempos. En Veracruz también he corrido carreras de 10 kilómetros en buenos tiempos, en la del Golfo también, haciendo muy buenos tiempos en muy buenos lugares. Pero en sí, mi distancia son los 10 kilómetros. Tiene muchas subidas demandantes, el paisaje es muy bonito y lo disfrutas mucho. Pues está muy padre, el recorrido está muy bonito, muy demandante, tiene paisajes muy padres. Aparte, pues que vas conociendo la localidad de Jico. La verdad es algo que kilómetro a kilómetro vas conviviendo con la naturaleza, es algo que disfrutas, los paisajes, el llegar a las cascadas de Jico, no tiene una comparación ni cómo describir la felicidad que te da el correr y hacer trail en montaña. Es una ruta demandante, bastante buena, de subidas, de bajadas, pero lo más bonito, lo más bello creo que son los paisajes, toda la naturaleza, todo el contacto que tienes con ella. Pues creo que entras como en ti mismo, como que en la espiritualidad, en una paz interior y a la vez entras a un reto. Sí, pues fue una experiencia muy padre porque fueron 20 kilómetros. Sí, estuvieron un poco demandantes, un poco cansados. Se ha vuelto una experiencia que nadie debe perderse, ni los runners adelantados, los elite, ni los principiantes. Toda vez que es una convivencia directa con la naturaleza y lo mejor, con la gran familia runner que, como puedes ver, es toda una fiesta. Sí, de hecho ya van varios años que venimos y pues está aumentando las distancias. También eso propicia que haya más corredores de fondo en Veracruz, en Jalapa. Entonces aquí vamos a estar cada año. María Viveros González. Gerardo Rufinelli González. En primer lugar, Yolanda Pozos Córdoba.
El Parque Ecológico Macuiltepetl, o mejor conocido como El Cerro, es un sitio emblemático de la ciudad de Jalapa. Se trata de un área natural protegida ubicada en la colonia Progreso. Es el pulmón jalapeño al congregar 31 hectáreas de bosque. Es un paisaje natural muy bonito. Está todas las mañanas, pues lo limpian, lo arreglan para que la gente pueda correr y siento que eso facilita mucho. En la cima se encuentra el mausoleo de los veracruzanos ilustres, una pirámide que también es utilizada como sitio para la meditación. En dicha cumbre, a un costado del reloj solar, existen aparatos para ejercicios. Que es una zona muy agradable, muy oxigenada. Y bueno, para los que tenemos cierta edad, pues para conservarnos, ¿no? Entre sus laberintos, pasillos y jardines, hay por lo menos tres rutas para practicar el running. La Vitapista, que comienza en la calle Aguascalientes, esquina con Tepic, mide unos 1.400 metros, el terreno blando con gravilla y cuestas. El circuito corto serpentea el cerro, consta de 3 kilómetros tapizado de adoquín. El circuito largo tiene 5.6 kilómetros, rodea el cerro y también es sobre suelo adoquinado. Como el cerro es lo más parecido a un laberinto, se pueden hacer rutas diversas combinando caminos y atajos con escaleras. Diariamente recibe a cientos de personas en horario corrido de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con vigilancia y previo registro en los accesos. Aparte de que es un área muy amplia en cuestión de área verde, pues las subidas te exigen mucha condición, ¿no? Entonces aquí trabaja lo que es condición, resistencia. El disfruto de, digamos, aislarme un poquito de la ciudad y transportarme a un ambiente en el que el tiempo parece perderse. Es decir, una vez que está uno por acá, ya te sientes aislado del resto. También funge como escenario para practicar yoga, defensa personal y todo el vigor de la zumba. El cerro es sede de por lo menos tres carreras atléticas al año, donde los usuarios no solo pueden gozar de la flora y fauna del lugar, sino también exigirse al máximo por altimetría del sitio. En su punto más alto se alcanzan hasta los 1587 metros sobre el nivel del mar, ideal para el trabajo de fuerza y resistencia. No es un escenario exclusivo para corredores, por lo que deberás tener cuidado con paseantes, pero estarás libre de automóviles, mascotas y todo el estruendo de la ciudad. Es el cerro, el lugar en donde extiende la ciudad de Jalapa, un sitio más para correr. Lo mío es la pista. Yo siempre he dicho, yo de hecho por ahí empecé, por la pista. Recuerdo mucho una carrera que corrí en Veracruz, en una carrera que se dejó de hacer, que se llama Sinfonía Novela Vélez, que es la del Tigre. Recuerdo ese día que yo iba corriendo, me sentía preparado, pero no pensé llegar a tanto, sino que yo iba corriendo y empecé a pasar gente. Yo hasta pasé kenianas. Yo dije, ¿cómo es posible que yo vaya hasta esto? ¿No? Y yo llegué, crucé la meta, me cambié,
estuve en la premiación, pero pues yo nunca pensé que fuera a ganar, sino que de repente me nombran y yo así muy sorprendido, me saqué de onda y fue cuando me di cuenta que yo podía ganar. Sí, en el medio maratón de Veracruz me fue muy bien, en tres versiones que fui, marcando los mismos tiempos, 1:19, y quedando en un buen lugar. De los tres que participé allá en Veracruz, en uno quedé en sexto lugar. Por poquito me toca, pero es un buen tiempo y me siento orgulloso de presumirlo porque la verdad me costó muchísimo. No es fácil sacar ese tiempo, pero sí tengo esa marca. Mi mejor tiempo en un medio maratón lo hice aquí en Tzalaná. Marqué 1:16. Mi meta es llegar a hacer un maratón. Siempre ha sido mi sueño llegar a Nueva York a correr un maratón allá. Obvio que tengo que prepararme bien, pero mi idea es entrenar bien y probarme en el Maratón de México primero. Correr ahí y ya de allí partir para poder soñar y llegar a ese sueño que yo tengo, que es llegar a Nueva York a un maratón. Me siento que vivo, que estoy aquí, que puedo y me hace sentir libre. Me hace sentir muy libre. Me ayuda también en quitarme demasiado estrés, mucha tensión, y eso me ha ayudado mucho. Hola amigos de Más Runner. Con ustedes se presenta Fernando Arenas. Soy coach en nutrición deportiva y hoy vamos a dar respuesta a muchas inquietudes, como por ejemplo, ¿qué alimentos consumir antes de entrenar y antes de competir? Por cada kilogramo de peso, 4 gramos o 3 gramos de carbohidrato. Es decir, a una persona que pesa promedio 70 kilos, le vamos a dar 300 o 250 gramos de carbohidrato. Esto equivalente a más o menos 5 tazas de arroz en sus 5 comidas diarias. Si un competidor va a prepararse para una carrera de 5 a 10 kilómetros, las cuales se corren en menos de una hora, este competidor deberá ingerir esas porciones diarias 5 días previos al evento. ¿Qué podrían consumir 3 horas antes? Pues una pequeña carga de avena, que son 2 porciones, equivale a 60 gramos, y una porción de proteína en polvo, con 2 porciones de avena y algunos lípidos, como pueden ser semillas y algunos frutos secos, y vamos a comer nuestras cantidades de carbohidratos limpios. Cabe mencionar que los carbohidratos deben de ser limpios, como por ejemplo pastas hervidas, arroz hervido. Si nuestro evento, supongamos, es a las 10 de la mañana, nos tendremos que levantar 4 horas antes para poder ingerir algún alimento, puesto que el organismo tarda en procesarlo de 2 a 3 horas. Minutos antes de nuestra carrera, algún plátano, alguna mitad de naranja, alguna mitad de manzana o pera. Un buen snack sería una rebanada de pan tostado, una rebanada de pan integral con crema de cacahuate y algunas rebanadas de plátano. Bueno amigos de Más Runner, espero poder haber aclarado algunas de sus dudas en cuanto a los temas de qué comer antes de competir y qué comer antes de entrenar. Recordemos que cada metabolismo es diferente, que cada cuerpo es diferente, y para ello necesitamos un plan personalizado de nutrición. Lo que se mencionó anteriormente son generalidades que nos pueden funcionar como tip para desarrollar un buen entrenamiento, una buena carrera. Si tú deseas un plan de nutrición personalizado, quedo a tu disposición. Nos puedes encontrar en la página de Facebook Muscle Life y nos vemos en la próxima. Soy Héctor Ruiz Escalante, entrenador de atletismo. Tengo la especialidad de saltos y bueno, para todos aquellos que quieran empezar a hacer el trote o carreras, vamos a darles unos tips de cómo calentar, cómo estirar y sobre todo cómo mejorar su técnica de la carrera para correr de manera eficiente. Estos tres rubros son muy importantes para que tú evites lesiones a la hora de hacer la práctica deportiva. Para iniciar, siempre cualquier ejercicio debemos de trabajar siempre las articulaciones. Vamos a hacer lo que llamamos una lubricación, y generalmente comenzamos desde los tobillos, después a las rodillas,
continuamos con la cadera, hombros y terminamos un poquito con el cuello. Es muy importante ir preparando el organismo para la actividad física que vamos a realizar. En este caso va a ser el trote. Es requisito elevar la temperatura del cuerpo. Esto significa que ya nuestra irrigación sanguínea empieza a llegar a todas las partes de nuestro organismo y que podemos empezar a hacer una actividad ligera a partir de ese momento. Bien amigos, hoy vimos el calentamiento, que es un tema sumamente importante antes de empezar a hacer ejercicios intensos. Recuerden que nos lleva entre 20 y 30 minutos un buen calentamiento y después hay que empezar a trabajar un poco de técnica de carrera antes de empezar con nuestro trabajo intenso o nuestro trabajo del día. Siempre es importante no perder de vista que tenemos que tener muy bien nuestros músculos para que los podamos preparar para el trabajo que va a continuar. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¿Quieres probarte? ¿Deseas sentir la adrenalina de una competencia? Estas son algunas de las opciones para competir próximamente. Demos un repaso al calendario de carreras. Para el mes de abril hay muchas opciones. El 17 de abril, el segundo mayor del año, el Maratón de Boston. Para el día 23, el reto Torre JB Jalapa, carrera vertical. También el 23, otro mayor, el Maratón de Londres. El 30 de abril, todos a festejar a los niños con la Boca Warrior Kids, carrera infantil con obstáculos en playas de Boca del Río. El mismo día, carrera de los héroes en Cancún, Quintana Roo. Estas fueron algunas opciones para que te prepares y te enteres cuándo la próxima. Saludamos al público que nos sigue a través de nuestras redes sociales. ¿Tienes alguna sugerencia para este programa? ¿Conoces algún runner cuya historia debería ser contada? Participa con nosotros, envíanos sus datos para tomar en cuenta tus sugerencias. Agradecemos la foto que nos comparte Gerardo Guzmán, quien se prepara para el Maratón de la Ciudad de México. También saludamos a Ilia Ortiz Lizardi, quien participó en familia en la Carrera Internacional del Golfo. Gracias a los comentarios de Manuel Mendoza Ramos y Alberto Marín Vega. Compártenos tu foto antes, durante y después de tu entrenamiento o meta superada. Para que vean cómo hace pan Pilco Runner, ¿eh? Tengo que trabajar para sacar para las carreras.